Comencemos. Geometría recreativa, capítulo 1. Dos métodos más. Perelman nos dice que no solo se mide la altura con las sombras. En la primera manera que nos muestra, necesitamos hacer un artefacto. Uno como este. Ya que tenemos el artefacto, lo utilizaremos. ¿Cómo sabemos si lo colocamos bien? Muy sencillo. Debemos observar de un lado de la tabla, y en el momento que los clavos A y C tapen la copa del árbol, estaremos en el lugar correcto. Después, tomamos medidas de AB y AA. Las sumamos y listo. Eso es todo. El triángulo formado fue isósceles, así que CB es igual a AB. Para la otra manera, necesitamos un palo del tamaño de nosotros, porque formaremos un triángulo isósceles a proporción. Al tirarlos al suelo, la punta del palo debe tapar la copa del árbol, no sobrepasarla. Estar exactamente a la medida, o sea que nuestros ojos no alcanzan a ver la copa del árbol. Ahora solo tomamos las medidas de AB y BB. Las sumamos y listo. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención y si te gustó este video, dar like, al igual que si tienes alguna duda o comentario, ponerlo.